Sí, la verdad que bueno, un punto importante después de ir perdiendo el partido, pues bueno, el poder empatar y volver a sumar, seguir sumando puntos en la clasificación que hacen que sigamos tranquilos. Entonces, bueno, contentos, intentar ahora el domingo que viene volver a sumar, intentar ganar y poder pues pensar en estar más arriba. Sí, bueno, contento. Está claro que siempre meter goles es bonito para personalmente, pero bueno, creo que lo importante es que el equipo consiguió empatar. Una pena esa última ocasión que tuvimos para ganar el partido. Pero bueno, en el plano personal contento, creo que estoy participando mucho, siendo importante. Entonces, intentar seguir en estos últimos partidos para mejorar lo máximo posible personalmente y colectivamente. Bueno, yo creo que tienen jugadores bueno, que son muy jóvenes, que todavía tienen que formarse quizá un poco, pero bueno, le está viniendo bien esta categoría para aprender. Creo que hay jugadores como Cristo, no sé, Quezada, Óscar, que sí que tienen el nivel para poder llegar, pero es muy difícil. Está claro que están en un equipo que les va a dar oportunidades quizá en un futuro, y si no es en la primera plantilla del Madrid, será en cualquier otro sitio de primera o segunda división. Entonces creo que tienen oportunidades, pero hay que trabajarlo porque nadie te regala nada. Sí, a ver, está claro que quizá cuando ves un caso así, pues realmente te das cuenta de lo que es importante en la vida, de que el fútbol pues es algo secundario y bueno, para nosotros intentar apoyar a Rubén todo lo que podamos, la verdad que siempre pues vamos a estar ahí. Es pues una persona muy especial para nosotros que ha dejado pues bueno, un calado muy hondo entre toda la plantilla, entre todo el club. Entonces, pues nada, mandarle muchísima fuerza, desearle todos los ánimos a él y sobre todo a su familia, que también lo llevan por dentro y que tienen que ayudarle cada instante. Entonces, pues bueno, desde aquí mucho ánimo y bueno, que nos tienen aquí para lo que necesiten. Bueno, yo creo que hay que ser ambiciosos. Está claro que el primer objetivo es salvarse, intentar hacerlo lo antes posible, pero ¿por qué no? Después ilusionarnos con ese objetivo, pues bueno, de la Copa del Rey. Al final ya vivimos la temporada pasada lo que es poder jugar una eliminatoria de Copa del Rey contra un equipo importante. Entonces, bueno, intentar esta temporada repetirlo, poder intentar quedar lo más arriba posible para el año que viene, ojalá poder volver a disfrutar de un partido así, o por lo menos estar cerquita de ello. Bueno, yo creo que es un poco, se juntan muchas circunstancias. Primero, el grupo, que hemos hecho un grupo de gente que bueno, la verdad que tenemos muy buena relación, que no solo dentro del campo, sino que también pues hay relación más allá de ello. Después el club creo que está empezando, no sé cómo lo hacía antes, pero creo que está haciendo las cosas bien en cuanto a ese aspecto, en cuanto a tratar bien al jugador, mucho más de apoyo a nivel personal, no solo en el campo, sino fuera de ello. Entonces creo que se está consiguiendo que el Guijuelo no sea solo un trampolín para los jugadores o que se vea solo como un trampolín, sino que un buen sitio para poder estar y poder desarrollar tu carrera futbolística. Bueno, con mucha añoranza. Está claro que tengo la suerte de con la juventud que tenía, 18, 19 años, poder jugar tantos partidos en primera división, poder jugar en campos impresionantes. Entonces es una cosa que siempre voy a tener ahí, que bueno, siempre digo que eso no se paga con dinero, que es algo que lo voy a llevar dentro. Entonces, bueno, ahora mismo me toca estar en segunda B, intentar disfrutarlo también cada día, porque bueno, soy un privilegiado de poder todas las mañanas ir a entrenar y después los domingos jugar partidos y que la gente te venga a animar. Entonces, muy contento de lo que pasó. Fue algo espectacular poder jugar en primera división y más con el equipo de mi tierra, que es el Racing de Santander, que le llevo siempre dentro. Pero bueno, ahora estoy en otra etapa de mi vida, disfrutándola también. Y bueno, quién sabe,
como el año pasado, que pude jugar contra el Atlético Madrid, otro equipo de Primera División. Quién sabe si en un futuro podamos volver a disfrutar de algo así. Sí, así es. Está claro que bueno, al igual que la gente desde fuera, pues ves a gente de Primera División, que lo idolatras, que los ves como algo más. Cuando estás con ellos realmente, como he tenido yo la oportunidad, ves que son personas normales como tú y como yo. Entonces se mantiene relación, sobre todo está claro que con la gente cántabra, que compartí vestuario, que al final siempre pues tienes un trato más especial por el hecho de que han salido como tú de la cantera del Racing. Pero bueno, tengo la suerte de, tanto en el Racing como en el Español, haber disputado y haber disfrutado de un vestuario de Primera División, y sí que mantengo contacto con bastantes jugadores. Bueno, quizá no uno en concreto, pero sí que la gente joven del equipo, como Fuster, como Julio, como Abel, que son gente que a priori pues venían para pelear, pero no con un puesto de rol importante en el equipo. Creo que se están ganando minutos en el equipo, están sorprendiendo, están haciendo sobre todo que el equipo tenga mayor competitividad cada día, cada entrenamiento, que no están los roles claros de cada jugador. Entonces creo que eso está afectando muy positivamente al resto de jugadores y hacen que todos tengamos que apretar para poder jugar los 90 minutos los domingos, y ellos la verdad que están demostrando que pueden tener futuro en esto del fútbol. Bueno, quizá es uno de los equipos que mejor juega la categoría, yo creo. Cuando vino aquí a Guijuelo fue un partido muy complicado, que realmente pues demostraron el potencial que tienen, el nivel de jugadores que demuestran, porque juegan muy bien al fútbol, aparte de las ocasiones que crean. Entonces, bueno, partido muy competido, porque vamos a jugar contra un equipo que practica nuestro mismo fútbol y que tiene muchísimos argumentos. Entonces, bueno, a ir allí a disfrutarlo y a intentar ganarles el partido para poder tirar lo más arriba posible. Bueno, yo personalmente y bueno, toda la plantilla del Club Deportivo Guijuelo, la verdad que agradecemos a Rodilla todo su compromiso que tiene, porque nos hace mucho más fáciles las cosas, y desde aquí animaros todos a conocer a Rodilla.